El crucerismo en Andalucía cobra cada día un peso más importante en el conjunto del turismo de nuestra comunidad. El año pasado, tan solo por mar, se acercaron a nuestros puertos alrededor de 1 millón de turistas, de los cuales unos 660.000 desembarcaron en Málaga. Hoy nos hemos acercado al de la capital de la Costa del Sol para conocer más a fondo una de las apuestas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte que tiene más recorrido por delante, el turismo de cruceros. El turismo de cruceros es un turismo bastante creciente en los últimos años, no solamente en Málaga, sino en todo el Mediterráneo. De momento es el segundo destino más importante después del Caribe. La importancia que está cobrando, pues que las compañías más importantes de todo el mundo a nivel internacional pues están posicionando la mayor parte de su flota en el Mediterráneo, porque es ahora mismo un mercado emergente. Y Málaga pues es un punto estratégico para las compañías, especialmente por la ubicación que tiene. Málaga es de todas las provincias de Andalucía la que más cruceristas aporta a Andalucía y desde luego, bueno, no sé si conocéis el dato de que ya es la segunda ciudad más importante de la península a nivel de crucero de pasajeros base y también de tránsito. Bueno, he estado una vez en Málaga, pero sí conozco bien Andalucía, o sea, me gusta mucho Andalucía. Bueno, yo creo que sobre todo el tema de los monumentos son muy importantes y la gastronomía, ¿eh? Yo creo que la gastronomía en Andalucía es importantísima, ¿no? Y luego la gente, ¿no? La gente, lo amable que es y lo bien que se portan con los que venimos de fuera, que nosotros venimos de Madrid, ¿eh? Además, la mayoría han cambiado lo que es el tema del billete para conocer Málaga, ¿no? Porque tenían la salida antes a Madrid. La verdad es que es la primera vez que visitamos Málaga y bueno, tenemos muchas ganas de desembarcar y visitar la ciudad. Bueno, sí, conocemos, yo he estado en Granada, en Sevilla y bueno, y ahora nos apetece ir a algún pueblecito por aquí, a Nerja o a Mijar, algún sitio de estos. Hay muchos sitios que visitar, no es solo una ciudad para ver playa, pues hay muy buenos monumentos, tenemos ahí la catedral, el castillo de Gibraltar, la verdad que buenos restaurantes. El tapeíto tan bueno que hay. Ahora trataremos de comer bien y de divertirnos un poquito con los amigos que vamos. Que vengan, que toda España es bonita y Málaga y por supuesto Andalucía más. Soy Andalucía. Aunque soy de Madrid, yo también soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. ¡Soy Andalucía!